Patriotas, estamos a punto de que se cumpla el primer año de mandato del actual presidente Andrés Manuel López Obrador y estamos viendo que el elefante viejo y reumático que nos dejaron las anteriores administraciones ya se está poniendo de pie y ya está dando sus primeros pasos gracias a todo el trabajo de los integrantes de la Cuarta Transformación y también del pueblo de México, quienes estamos dando todo de nosotros para que México sea un mejor lugar para vivir. El presidente está muy contento con los resultados que se están teniendo hasta el momento. Él asegura que va a seguir trabajando y que se van a venir grandes cosas para todos los mexicanos, sobre todo para aquellos que habían estado siendo olvidados por los otros gobiernos. ¿Qué es lo que va a pasar con México? ¿Qué es lo que el presidente aplaude de los logros que está teniendo hasta el momento? Bueno, todo esto y más aquí en Patria 24/7. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7 y mis queridísimos amigos, si todavía no se han suscrito, los invito a que lo hagan en este momento, a que activen la campanita de las notificaciones y así puedan estar siguiendo muy de cerca todos los contenidos que estamos compartiendo día con día para ustedes. Y bien, ahora sí, pasando a la información, pues resulta que estamos prácticamente a 15 días de que se cumpla un año desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó su cargo. Es prácticamente un año y son muchos los beneficios, son muchos los avances que se han tenido desde entonces, sobre todo si estamos hablando de los programas sociales, los que, por cierto, mis queridos amigos, son un éxito rotundo. Cosita que el presidente toca, cosita que está destinada a ser un verdadero exitazo que va a triunfar y que definitivamente va a servir para que México siga avanzando como nación. Pues bien, mis queridos amigos, vayamos a ver esta información que tenemos el día de hoy y que está buenísima. El presidente López Obrador presume avances a casi un año de su gobierno, destaca programas sociales. En un diálogo con comunidades indígenas, tepehuanos del sur, huichol, mexicanero, cora y tarahumara, el jefe del Ejecutivo Federal destacó que el pueblo es el que va a calificar si ha hecho bien las cosas o no. Por lo pronto, destacó que los apoyos ya se dan como se prometió. Los adultos mayores tienen una pensión de 2.500 pesos. Menores y adolescentes, pequeños y adolescentes indígenas, también tienen su apoyo, así como estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de bajos recursos. ¿Ustedes aprueban el gobierno o no lo aprueban? Estamos empezando, no ha sido fácil, porque nos dejaron un toro viejo, echado, reumático, mañoso. Eso era el gobierno. Un toro viejo, reumático y mayor, y lo estamos pagando. Para que camine, la gente me está ayudando para que camine el toro expreso. El presidente López Obrador subrayó que en la actualidad hay pocos programas sociales pero efectivos y el dinero alcanza porque se acabó la corrupción y hay austeridad. Es decir, el país no se está endeudando como muchos de la oposición quisieran o estuvieran anunciando cuando el presidente está apoyando a los jóvenes de México para que puedan continuar con sus estudios o para que encuentren un trabajo que los ayude a salir adelante. El país no se está endeudando dando pensiones adecuadas a nuestros adultos mayores. El país no se está endeudando por buscar ayudar a las personas indígenas. El país no se está endeudando por ayudar a las personas indígenas y el país no se está endeudando por estar impulsando el campo mexicano. Todo ese dinero que se destina para estos programas sociales, para estas ayudas al pueblo, salen por la austeridad republicana, salen porque el presidente prefiere gastar lo menos posible para que entonces haya más recursos y estirar el dinero lo más posible para que alcance al 100% a satisfacer las necesidades de nosotros que somos el pueblo de México. Y se vienen grandes cosas, pues resulta que se viene una inversión de 300 mil millones de pesos para estos mismos programas sociales, para seguir ayudando a las personas de escasos recursos, con bajas oportunidades, a salir adelante y prosperar para poder levantar a México y mover a ese toro o a ese elefante viejo y reumático que nos dejaron los anteriores gobiernos.
El presidente López Obrador anuncia inversión de 300 mil millones de pesos en programas sociales. El presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que su gobierno invertirá 300 mil millones de pesos en programas sociales dirigidos a adultos mayores, a Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. El presidente detalló: este año se van a destinar 300 mil millones de pesos. Imagínense lo que es destinar 125 mil millones de pesos en pensiones para adultos mayores o 20 mil millones para 200 mil sembradores del sureste en Chiapas, 11 millones de becas, 65 mil millones de pesos, 900 mil aprendices, jóvenes que son contratados recibiendo 3.600 pesos mensuales. A esta cifra, destacó, se suma la llegada de remesas a nuestro país como nunca antes en la historia. Pero esto no es todo, mis queridos patriotas, ya que se van a estar estableciendo un reglamento más óptimo para que estos programas sociales funcionen todavía mucho mejor de lo que lo están haciendo hasta el momento, que se tengan éxitos más palpables, que haya un avance mayor y más, que se perciba de una forma más fácil para los próximos años que quedan de la administración del presidente de la República y para toda la posteridad de la historia mexicana. Programas sociales del presidente tendrán reglas de operación en el 2020, dice Ramírez Cuellar. Los programas sociales del presidente López Obrador tendrán reglas de operación en el 2020, lo que permitirá evaluar los programas en adelante y corregir los errores que han presentado en el primer año del sexenio, anticipó Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Consideró que los programas ya pueden tener reglas de operación porque ya pasaron la experiencia de 12 meses, lo que implica que las instituciones han alcanzado una madurez y tienen claro cuál es su población objetivo. Consideramos nosotros que el siguiente paso que el Poder Legislativo debe dar es regular, medir, fiscalizar y evaluar todos los programas sociales que esta administración ha puesto en marcha, apuntó Ramírez Cuellar. Es de mencionar que en el PEF 2019, los nuevos programas sociales creados por el presidente López Obrador no tuvieron reglas de operación sino lineamientos operativos, lo cual permitió a las dependencias un margen de maniobra para hacer cambios o ajustes a los programas mientras estos están en marcha. Es decir, este primer año, este 2019, según lo que se está planteando, fue básicamente hacer un prueba y error, ir viendo cómo funcionaban estos programas sociales, ir corrigiendo sobre la marcha para mejorar el servicio, pero ahora sí que ya se tiene un año de haber experimentado, un año de experiencia referente a la aplicación de estos programas sociales, que ya se sabe más o menos cuántos mexicanos están interesados por formar parte de estos apoyos, pues ya se pueden establecer un mayor reglamento, ya se puede pues vigilar de más cerca, ya se puede hacer que funcionen todavía mejor todos estos programas sociales, ya se tiene una idea básicamente de lo que se tiene que hacer. Y es que el presidente de la República está muy contento con los resultados que está teniendo estos programas, estas becas, estos apoyos, pues resulta, y él lo resalta, que su gobierno está actuando bajo el cristianismo, que no es otra cosa más que dar amor al prójimo y velar porque el prójimo tenga condiciones íntegras para poder estar subsistiendo. Vayamos a ver qué fue lo que dijo nuestro presidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó el compromiso de su gobierno porque los grupos más necesitados tengan mejores condiciones de vida y de trabajo. En un diálogo con los pueblos Mayo, Guarijío y Yaqui, el mandatario aseguró que el ser humano debe tener amor por el prójimo, por su semejante. Y esa es la doctrina que está aplicando, que está llevando a cabo el actual gobierno federal. El propósito, repito, es que tengan mejores condiciones de vida y de trabajo los más necesitados. Esto es humanismo, esto es justicia y es cristianismo. Me van a criticar, pero lo voy a decir, miren. ¿Por qué sacrificaron a Jesucristo? ¿Por qué lo espiaban y lo seguían?
por defender a los humildes, por defender a los pobres. Esa era la historia, aseguro. Y es lo mismo, y sin el afán de estar haciendo una comparación entre el presidente de la República y una deidad, pues es básicamente lo mismo que está haciendo el presidente López Obrador. Le está apostando por apoyar al desprotegido, al humilde, al pobre, al de escasos recursos, al que le cuesta más trabajo tener oportunidades laborales, el que no tiene un techo digno, el que batalla para tener comida en el plato, en la mesa, para sus hijos, para su esposa, para sus padres. Para esos mexicanos es en los que el presidente está poniendo más atención, y no es que esté descuidando al resto del país, porque en ningún momento lo está haciendo. Simple y sencillamente le está prestando más atención a un sector que históricamente había estado siendo olvidado por los gobernantes de México. Pues bien, mis queridos patriotas, a pesar de todos estos éxitos, a pesar de que todo parece ser que va viento en popa, resulta que el mismo presidente asegura que este primer año de gobierno no ha sido lo más sencillo del mundo, que ha costado un poco de trabajo. Sin embargo, estamos viendo que se están notando, que se están percibiendo los primeros resultados de la Cuarta Transformación. El primer año de gobierno no ha sido fácil, acepta López Obrador, nuestro presidente. El presidente pidió paciencia a las comunidades indígenas y ofreció los apoyos con la nueva premisa de su gobierno de priorizar a la gente con mayores carencias. Les habló de las becas escolares, la ayuda para menores discapacitados y otros programas, pero advirtió que no hay que abarcar mucho, porque el que mucho abarca, poco aprieta, por lo que solo hoy hay 50 planes sociales para concentrar todos los recursos. Recordó que se han asignado los recursos a los programas sociales sin necesidad de incrementar los impuestos, decretar gasolinazos o aumentar el endeudamiento del país. Todo, insistió, son recursos provenientes de la austeridad gubernamental y de la lucha contra la corrupción. Anunció que los recursos alcanzarán porque se ha combatido la corrupción y se han reducido los excesos gubernamentales. Miren cómo vengo al mezquital. ¿Dónde están los guardaespaldas? Describió gran parte de sus acciones gubernamentales. Todo eso hemos hecho en un año, pero apenas estamos empezando. ¿Ustedes aprueban al gobierno o no lo aprueban? Y es que en tan solo un año hemos visto grandes cambios para toda la nación. Quizá no son los cambios necesarios o no son los cambios suficientes como para que alguien de oposición reconozca que se está trabajando y que se están haciendo las cosas bien. Pero lo más importante es que nosotros, los que formamos el pueblo de México, es que las personas humildes, las personas necesitadas, personas que, lo voy a repetir las veces que sean necesarias, habían estado siendo olvidados por los anteriores gobiernos. Lo que importa es que ellos, lo que importa es que todo el pueblo de México vea que se están teniendo avances, vean que se está avanzando, vean que se vienen cosas buenas, vean que se están teniendo los primeros resultados. Pues bien, mis queridos patriotas, ¿ustedes cómo ven las acciones que está implementando nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo quiero estarlo leyendo en sus comentarios. Yo soy Carolina García, de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que estén al pendiente de todos los contenidos que estamos generando para ustedes. Y también déjenos su opinión en los comentarios y síganos en nuestras redes sociales.